El escándalo de la máquina tapahuecos abre nuevos capítulos. CNI visitó varias zonas intervenidas por la máquina, al tiempo que los órganos de control solicitaron que se cumpla el contrato. CMI tuvo acceso al listado de ubicación de los más de 727 lugares en donde la máquina tapahuecos ha sellado las vías. Tras la verificación se constató que la mezcla se remueve a pesar de que no era un día caluroso y otras irregularidades por las que el distrito no ha recibido la obra. Pues vea cómo está, pues vea, levantó, es que quedó mal tapado. Los habitantes del sector se quejan porque los huecos, incluso cuando son sellados por la máquina, quedan muy altos. El desnivel lo demostramos con esta bola. Da la sensación de estar experimentando costoso y que a hoy no ha dado resultados. Ante lo evidenciado, dijo que lo que haga la máquina no tiene respaldo. Vamos a instaurar una acción de cumplimiento, no operaría el siniestro, la compañía de seguros no pagaría. Sumado a esto, hoy asistió Juan Pablo Posada, ex representante de la firma Green Patcher, a un interrogatorio en la fiscalía. Hubiera sido otro cualquier Pepito Pérez, a lo mejor no hubiera sido semejante escándalo, pero el hecho de ser una persona pública, el Chuli, entonces pues no, el Chuli pues ahora le va a tapar los huecos a Bogotá. El escándalo por la máquina tapahuecos aún no tiene final y el distrito continúa esperando que la máquina funcione.